Rural Corneja es una empresa de gastronomía ubicada en Piedrahíta y forma parte de la familia Ávila Auténtica. Ofrecen productos de la provincia abulense y platos preparados por ellos mismos. Su gerente, Jesús, natural de A Coruña, llegó al Valle del Corneja hace 6 años y durante sus primeros pasos en la zona vio un nicho de negocio que quiso aprovechar. Empiezo a ver las carencias que hay un poquito en el plano de los servicios, tanto a nivel hostelería como ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo en el tema de la alimentación para gente mayor u otros colectivos. Entonces, pues bueno, ahí surgió una idea de decir, bueno, ¿por qué no empezar a desarrollar un proyecto dirigido a este colectivo de gente mayor, sobre todo gente mayor, y poderles ofrecer un servicio de comida a domicilio, preparado, personalizado, con dietistas, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, pues bueno, surgió ahí la idea. Y de aquellos lodos, pues estas tierras. Empezamos un poco a desarrollarlo, a trabajar en él, a hacer estudios de mercado, ver si era viable en la comarca, etcétera, etcétera. Y sí, creemos que hay viabilidad y la demanda, pues bueno, llevamos solo 15 días abiertos con la tienda y la demanda es muy buena, la aceptación es muy buena. Como en todos los inicios de proyectos, ha habido ideas previas a Rural Corneja desarrolladas por Jesús y sus socios, por lo que la empresa de la que hablamos no comenzó como el negocio que es hoy en día. Me surgió la oportunidad de alquilar aquí con unos socios, con mis socios, un pequeño hotelito y fue el detonante. Nos vinimos aquí, nos trasladamos a Piedrahíta a raíz de alquilar este hotel y que seguimos teniendo todavía, que es la Cayetana. Y bueno, pues estando aquí ya afincados, pues empezó este proyecto y yo empecé pues a desarrollar lo que es Rural Corneja en sí. Los inicios pasaron por el trabajo constante y sobre todo por las opiniones. Jesús asegura que empezaron preguntando a gente de la zona sobre qué les parecía la apertura de negocios como el que regenta hoy en día. La aceptación fue muy buena y a partir de ahí pues empezar a cocinar poco a poco, dar servicios de restauración a veces a domicilio, etcétera, etcétera, y acabar pues teniendo ya la tienda para que la gente venga, acuda y compre su comida o la encargue para cualquier fiesta, evento o a diario si es necesario también. Gracias al trabajo que realizan y el buen producto con el que tratan, han podido plantearse un objetivo claro conjugando todos los productos que ofrecen en la tienda. La idea es conformar la mesa al 100%, o sea, las necesidades que puede tener una familia o una persona o un grupo de amigos, lo que sea, para hacer una comida, una fiesta o a diario, pues podérselas dar desde aquí directamente, desde una botella de vino a una de cerveza, agua, embutidos, comida elaborada, conservas, etcétera, etcétera. Entonces la idea es un poco pues conformar esa oferta y cumplir con el 100% de las necesidades. Pero en esta pugna por dar a conocer la zona, sus platos y su negocio, Jesús no está solo. Cuenta con la ayuda de Adela, una cocinera de sobrada experiencia en las comidas típicas de la zona y muy conocida por muchos por el cocido que realiza. Juntos, en la cocina que se encuentra detrás del mostrador y que los clientes pueden ver mientras compran, preparan los platos que ofrecen diariamente. Son platos bastante tradicionales, cosas de aquí, de la zona. O sea, todo el producto intentamos que en el porcentaje más alto posible sea de la zona, desde lo que son las legumbres, que son de barco, la carne la compramos toda a nivel local, los embutidos son de producción local, etcétera, etcétera. O sea, intentamos que la materia prima, en la medida de lo posible, el 100% es imposible porque aquí no se produce todo, pero lo que sí podemos lo adquirimos y lo transformamos aquí mismo. Intentamos tener un poco de variedad, pasta, arroz, carnes, legumbres, pescados. Tenemos pues, los garbanzos con tomate y chorizo que son un poco más suaves que un cocido para el verano, unas judías canela con verduras para que sean más suaves. Otras veces también hacemos la judía blanca con vinagreta, de pescado chipirones, merluza, trucha escabechada, pollo tenemos 4 versiones con verduras, al curry, al ajillo, asado, tenemos muchísimo. Tras 3 semanas abiertos al público, ambos han dilucidado una cosa, y es que los clientes tienen claro cuál es su plato favorito. A pesar de que tratan no repetir los guisos, este del que os hablamos es la clara estrella y por ello deben prepararlo de manera asidual. No es un producto local, pero es un producto muy demandado porque no es muy accesible, y es una tontería a lo mejor, pero son chipirones en su tinta. Y es muy curioso porque, claro, es un plato que es un poco laborioso, y la gente, pues por lo que nos estamos dando cuenta, es que viene buscando también, aparte de lo tradicional, otros platos que en sus casas sería más difícil tanto de elaborar como de conseguir una materia prima de calidad. Entonces ahí nos ha sorprendido. Es el plato más demandado, pero con diferencia. O sea,
algo que me ha sorprendido gratamente, porque a mí me encantan y yo soy de costa, aunque vivo en Piedrahíta, pero vamos, es una demanda increíble la que hay de ese plato en concreto. Familias, personas solas o grupos son una empresa que, a pesar de que tienen que medir todavía su capacidad, pues llevan poco tiempo, pueden dar de comer a quien se acerque a visitarles. Desde 1 hasta 50 lo que nos pidan, no hay problema. Tenemos una cocina muy bien preparada, muy equipada y tenemos una capacidad bastante importante, o sea que no tenemos problema en poder ofrecer variedad y cantidad y calidad a casi cualquier grupo. El equipamiento es estupendo porque, mira, disponemos de una máquina que nos proporciona una cocción lenta para las carnes o cosas que tardan bastante tiempo y nos da una cocción perfecta. Un abatidor para cuando tenemos que bajar de temperatura a los alimentos. Una cocina de gas normal y, bueno, esto que es un Rolex. Roles de cocina. Eso sí, los grupos deberán llamar con anterioridad porque para ofrecer este servicio deben prepararse previamente. Primero es saber qué tipo de evento es, si es una comida, si es una merienda, si es una cena, lo que sea, ¿no? Entonces, en base a eso, la cantidad de gente que es, influye también un poco la edad, porque en función de la edad quieren unas cosas más tradicionales u otras. Entonces, en base a eso, pues nosotros nos definimos un poco como una sastrería, hacemos un traje a medida. Nos adaptamos a los gustos y a la necesidad del cliente. Decir, pues yo quiero un picoteo, pues te hacemos un picoteo. Frío, caliente, embutido, lo que tú nos pidas. Asados de cochinillo, cordero, cabrito, lo típico de la zona, y embutidos, se mueven mucho. Y bueno, luego ya también de empanadas. Normalmente es eso lo que más piden. Pero Adela y Jesús no trabajan solos, y es que para dar servicio a tantas personas necesitan una plantilla más amplia. Ahora mismo somos 6 personas en las distintas áreas, en cocina, en el obrador donde elaboramos también otro tipo de productos como pueden ser empanadas con rellenos también típicos, originales de por aquí, otros que nos inventamos nosotros, etcétera, etcétera. Si usted camina por Piedrahíta y huele a comida, probablemente sean Jesús y Adela, que están preparando sus platos del día. Y es que el olor es algo que empuja a los viandantes a entrar a su local. Muchos clientes entran por uno de los sentidos, que es el olfato, porque nosotros tenemos algún negocio más por aquí en Piedrahíta, y nunca hacemos publicidad. Cuando abrimos un local nuevo no hacemos publicidad, simplemente esperamos a que venga la gente, o bien por el boca a boca o por lo que sea, y que vaya viniendo y que vaya probando. En este caso, como es una cocina y es comida preparada, huele, y la gente pasa por la calle, ahora ya todo el mundo sabe que ya está esta tienda y viene por recomendado por otros, o los que no la conocen y pasan dicen, ¿a qué huele? Entonces van a buscar y se encuentran y dicen, ah, me lo llevo. El turista viene, se compra un poquito de comida si tiene alquilado una casa rural o lo que sea, pero si no se va más a producto más tipo embutido, conservas, ese tipo de cosas. Pero si es la gente más local, viene a buscar comida básicamente. Se llevan otros productos, pero en menor medida. Jesús confía en una forma más tradicional de dar a conocer su negocio, pero con el reportaje que hemos realizado, el consumidor ya tiene un sitio de referencia gastronómica cuando viaja a Piedrahíta. Para mí la mejor forma es el boca a boca. Yo confío mucho, bueno, es en lo que más confío, en el criterio de la gente y que lo vayan transmitiendo de forma natural, espontánea y ya está. Entonces, nosotros donde más invertimos es en la elaboración, buscar un producto de la máxima calidad, hacer la mejor elaboración, que la gente lo pruebe y que sea ella misma la que lo difunda. Dice, pues mira, me he comprado lo que te mencionaba antes, unos chipirones en su tinta, que madre mía, qué buenos estaban. Y esa es la mejor manera de dar esa publicidad, es que alguien los pruebe y se lo comente a los demás. Disponen de una web en la que explican curiosidades del propio Valle del Corneja, información sobre sus actividades y un apartado en el que pueden comprar los productos que venden en la tienda. Además, cuentan con redes sociales que les invitamos a visitar. Tenemos redes sociales, pero para cosas puntuales, ¿sabes? A lo mejor algún evento que organizamos o lo que sea. Próximamente sí que no nos está demandando la gente, nuestros clientes, y es que publiquemos diariamente lo que son los platos nuevos o un poco las recetas que vamos elaborando cada día, porque en función de eso también dicen, jolín, pues hoy mira, han hecho esto, aquello, lo otro, lo que sea, pues vamos a comprar. Pero no esperan quedarse aquí, y es que gracias al espíritu emprendedor de Jesús y sus socios, a Rural Corneja le espera un futuro prometedor. Confío en que poco a poco pues vayamos haciendo adeptos, yo les quiero llamar socios o compañeros o lo que sea,
para proporcionarles un servicio de comida diario en sus domicilios y que puedan estar atendidos y comer como Dios manda. Y esto pues está pensado para que funcione así los 12 meses del año, es decir, lo que queremos es, lo que pretendemos es dar de comer bien pues a este colectivo en particular, a la de la gente mayor y a otros que lo requieran también, es decir, pero básicamente a la gente mayor. Entonces el futuro lo veo muy, muy, muy bonito, muy, muy, muy bien presentado porque es un colectivo muy grande que hay en esta comarca y además la necesidad existe de dar este servicio. Para ello también buscan innovar con los sabores, es algo que ya hacen, dan a probar a los clientes sus creaciones, pero aseguran que ahora se centrarán en una cocina más tradicional porque ya habrá tiempo de innovar. La gente también le encantan las judías de barco, pero es que también quiere otros platos un poco más elaborados o diferentes, porque eso yo los llevo comiendo toda la vida. Entonces, el abanico a nivel de recetario es muy amplio. O sea, la idea es no centrarnos solo en el tradicional, ni en la nouvelle cuisine, ni en nada de esto, pero sí adaptarnos y ofrecer variedad, tanto en cocina moderna como en cocina tradicional. Ahora vamos un poco más a lo tradicional porque tanto el turista que viene como la gente más mayor de aquí pues busca más este plato, pero también vamos haciendo pequeñas incursiones con otros platos para la gente que busca pues otro tipo de cocina. Siendo un negocio que trabaja con productos de la tierra y que vela por la publicidad del nombre de Ávila, quisieron empezar a formar parte de la familia Ávila Auténtica hace 3 años y medio aproximadamente. Formamos parte de Ávila Auténtica porque empezamos en otro local que está contiguo a este, que es una pastelería y también un poquito de tienda de otros productos que ahora ya vinieron todos para aquí, donde vendíamos productos de Ávila Auténtica y era, ahí fue el inicio más o menos. Y ahora pasamos a seguir vendiendo productos de Ávila Auténtica y los nuestros de elaboración propia. Una decisión que no les costó mucho tomar. Ya es una marca reconocida. Ávila en sí, a nivel gastronómico, tiene mucho tirón. Entonces el beneficio es enorme porque hay productos muy característicos de la provincia que la gente los va buscando. Entonces muy poco tienes que hacer porque ya el producto es tan bueno y está difundido a través de Ávila Auténtica que la gente lo viene buscando sin necesidad de ofrecerlo, con lo cual es muy fácil. Creemos en la provincia, creemos en Ávila y entendemos que para poder subsistir aquí tenemos que retroalimentarnos las empresas de este sector unos a otros, es decir, no somos competencias, somos complementarios. Entonces, qué mejor manera de tener en tu escaparate productos de tus colegas que es lo mejor que puedes hacer. Entiendo yo, o sea, es lo que tenemos que hacer, vendernos todos unos a otros para promocionar y que la provincia y que nosotros pues que crezcamos y sobre todo además es que tenemos un motivo de peso, que tenemos un producto extraordinario aquí. Entonces, partiendo de esta base es muy fácil. La conjunción de producto exquisito y profesionalidad hacen de Rural Corneja un sitio admirable, no solo en Piedrahíta, sino en Ávila en general. Ofrecen productos que dejan a quien entra en el local con ganas de más. ¿Saben por qué? Porque somos auténticos.